Fue al cumplir los 16 años que Sabrina Speyman, Melissa John Hart, descubría que tenía poderes mágicos y era capaz de seguir los pasos de sus dos disparatadas tías, Kerola Rea y Besbroderick, y de su ácido gato Parlanchín Salem. Ese fue el punto de partida de una de las sitcom más recordadas de fines de los 90, Sabrina, la bruja adolescente. En tiempos de revivals, muchos nostálgicos esperaban una reunión del elenco original o, al menos, una remake adaptada a los tiempos que corren. Sin embargo, Netflix decidió apostar por una suerte del lado B de la historia de la joven bruja, ya no en tono de comedia, sino mucho más cercana al terror y fiel al like cómico original. El mundo culto de Sabrina, protagonizada por Kiernan Zipka, imagina el origen y las aventuras de la joven bruja como una oscura historia sobre el proceso de madurar y lo hace siguiendo el tono de películas como El bebé de Rosemary y El exorcista en una adaptación que encuentra a la protagonista luchando por reconciliar su naturaleza dual mitad bruja, mitad mortal mientras se enfrenta a las fuerzas malvadas que la amenazan a ella, a su familia y al mundo diurno en el que habitan los humanos. El sobruner de Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, quien también se desempeña como jefe creativo de Archie Comics, es el guionista de la serie y el encargado de darle una vuelta de tuerca al personaje que ya todos conocemos. También es productor ejecutivo junto a Greg Berlanti, Sarah Schetter, el CEO de Archie Comics, John Goldwater y Lee Tolan El drama es realizado por Bernalis Productions y será estrenado mundialmente el 26 de octubre próximo a través de Netflix. Además de Zipka, el elenco del mundo oculto de Sabrina incluye a Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gómez, Chance Perdomo, Hass Sinclair, Richard Coyle. Katy Gabriel y Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lagan Watson y Bronson Pinchot.